Gracias a las redes sociales es más fácil realizar denunciar. Quizá no es el proceso adecuado para las autoridades, pero parece ser que resulta cómodo para los internautas, pues incluso transmiten en vivo cualquier percance en su presencia. Recientemente, un usuario de Twitter compartió el video en el que aparece un microbusero golpeando a una pasajera, hecho que alteró la paz de los internautas, quienes no dudaron en reprochar la actitud del operador. En el clip de apenas unos segundos se puede ver cómo la víctima se dirige de forma poco prudente al chofer e inmediatamente se dirige al asiento de otra pasajera para tomarla del cabello y someterla. Según el internauta que compartió el video, los hechos tuvieron lugar en un camión de la ruta Boca del Río en Veracruz. Si bien muchos tuiteros defendieron a la mujer, algunos resaltaron que su actitud no fue adecuada y que a la fémina que golpeó estaba embarazada, lo que hizo más grave su comportamiento, según los mismos internautas. Una usuaria de Twitter detalló que la mujer se subió al camión en estado de ebriedad y fue ahí que comenzó a insultar y agredir al microbusero, por lo que la otra dama intervino y le pidió que dejara de golpear a su esposo. Al ser interrumpida en su agresión, la mujer no dudó en irse tras la esposa del chofer, por lo que este intervino para defenderla. Aquí te dejamos el video con la agresión. Debido al contenido, se sugiere la discreción del lector. Chofer guante de boxeo golpean a mujer en camión urbano del puerto de Veracruz asustado. pic.twitter.com/7wtnhfq3a John Wallace, arroba John Wallace, January 5, 2019, con información de Sin Embargo y Twitter fotografía especial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.